Hola, yo soy arroba M Carolina Hoyos, usted viceministra general TIC, y me encuentro en Sabaneta, aquí en el departamento de Antioquia, en el punto Vive Digital. Y tengo unas invitadas muy especiales, doña Elvia Arango. Bueno, sí vale la pena contar cuántos años tiene, porque está muy bien. Tengo 82 nomás. Muy bien, 82 años, y ha tenido una aproximación a la tecnología, que ha aprendido cosas absolutamente espectaculares aquí en el punto Vive Digital. ¿Cómo han sido las clases? Esas clases son espectaculares, muy de primera. A mí me ha fascinado mucho, pues, el estudio, y apenas me di cuenta, pues, que iban a haber clases aquí, ahí mismo dije, me voy a ver qué logro aprender. ¿Qué sabe en tecnología? No, pues ya sé prender el computador. De mecané, le he trabajado un poco también, sí. Isabel Cristina, ¿y cómo ha sido el proceso de apropiación y de capacitación aquí en el punto Vive Digital? Excelente. Este año tenemos 191 alumnos inscritos y tenemos 10 cursos que estamos dando en toda la semana. Tenemos alumnos como doña Elvia, tenemos alumnos de 78 años, creo que el más joven tiene 20. Pero tenemos un perfil, digamos, demasiado amplio y de incluso de conocimiento muy variado. O sea, gente que ha sido solamente primaria, bachillerato, algunos profesionales, pero esto ha sido espectacular. ¿Cuál crees que es el impacto más importante de los puntos Vive Digital en municipios como Sabaneta? Ya no hay brecha generacional, o sea, los abuelos se sienten orgullosos. Recibo acá a los nietos y dicen, mi abuela es una bacana, porque ya hoy en día se sienten con identidad con ellos mismos. Bueno, ese es el resultado de lo que hace la tecnología en los seres humanos y en las familias. Puede unir en la medida en que ya no hay brechas generacionales, porque quedamos a un clic de distancia. Yo me despido desde Sabaneta con un abrazo digital para todos.